de las más graciosas declaraciones de nuestros jugadores durante Copa América. Escucha. Chile está realizando una gran Copa América dentro de la cancha, pero fuera de ella sus conferencias de prensa han generado mucho revuelo. Primero fue el turno de Alexis Sánchez, que ha mostrado toda su simpatía frente a los micrófonos. Si vos fueses simpatizante y tuvieses que pagar entrada por ir a ver a tres jugadores en esta Copa América, ¿a quién elegirías y por qué? Difícil pregunta, ¿eh? Bueno, me iría a ver yo. También el tocopillano aclaró sus curiosas palabras a Vidal tras su choque y sus gustos musicales. Tranquilo, le dije, Arturo, tenés que romperte el culo, obviamente, y creo que el viernes lo va a hacer. Esas fueron mis palabras, nada más. Roberto Gálvez, haz Chile. ¿Qué te entretiene acá? Ya que tú dices que estás escuchando música, estás viendo tele, estás leyendo los diarios. La verdad, escucho música, soy romántico. ¿Pero a quién, por ejemplo? No. Los Backstreet Boys. No. Incluso el niño Maravilla tenía un mensaje para un periodista. Te están llamando. Nací el fútbol y nada, tu tía ahora. Pero no todo lo Alexis quedó ahí. El tocopillano se sintió raro frente a Uruguay. No me sentía fresco como en otro momento. El segundo tiempo mi compañero me decía en el camarín, ¿qué te pasa, culiao? Dale. El mago Valdivia tuvo una gran noche ante Bolivia. Varios trascendidos hablaron de una pelea con Sampaoli tras el caso Vidal. Pero el mago sacó la varita y comenzó a disparar. Y pido por favor que no me metan más siempre a mí en todos los problemas. Pido por favor que ya pagué por mis pecados. Eduardo Vargas y Charles Aránguiz también protagonizaron una divertida conferencia de prensa, donde Turboman ya mostraba sus curiosas ganas de anotar frente a Uruguay. La selección y para llegar más arriba. Charles, ¿cómo estás? ¿Qué porcentaje está Chile? ¿Qué porcentaje se encuentra en nuestra selección? ¿Y dónde podemos clavarlo? Eduardo Figueroa, Radio Bio Bio. ¿Qué tal, muchachos? Buenas tardes. Quería... ¿Qué tal la Charles? Si bien el equipo es bien flexible, el esquema a veces juegan con tres. Hasta Sampaoli se ha mostrado relajado a la hora de enfrentar los micrófonos. Yo sabía que tiene gripe, que tuvo temperatura, que lo tuvieron que inyectar. ¿Cómo está? Se ve que el que me inyectó un virus porque estaba mejor y después de la inyección estuvo un poco peor. El último fue David Pizarro, que soltó todo el sentir del plantel al encarar a los uruguayos. El buen chilenismo son muy carerrajas, muchachos. Sería muy, te repito, muy de carerrajas. Es la alegría de un camarín que está más unido que nunca y que va con todo este lunes por la final continental. Bueno, la selección chilena que va...